que ningún plan del enemigo pueda, Dios mío, tergiversar los destinos de este municipio. Vengo atando, vengo reprendiendo toda posesión contra el enemigo, todo egoísmo, toda fuerza del mal que quiera administrar la mente y los corazones. Ahora sale fuera en el nombre de Jesús, porque sabemos, Dios, que somos toda una misma familia, Hijo de Dios, mismo Padre, y nuestro Padre celestial, nuestro Padre es Dios. Por lo cual declaro que los cielos se abren sobre este municipio. Hay una gloria de Dios. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, desciende con poder en el nombre del que todo lo puede, Señor. Declaro el Señorío de Dios, el gobierno de Dios, Señor, de manera muy especial a través de la vida de los hombres que hoy toman, Dios mío, la dirección de este municipio. La sangre de Cristo los cubra, la sangre de Cristo les guarde, la sangre de Cristo les prospere, la sangre de Cristo ministre su mente y sus corazones, Señor. Y bendigo, Dios mío, ya mi hermano alcalde que va a salir, Señor, Carlito, Dios mío, Rivera, su cúpula que hoy también, Señor, uno que se queda, otro que se va, pero que tu gloria, Señor, esté con ellos también, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Dios nos bendiga. Y para mi hermano, bueno, el alcalde saliente, debe de haber una paz grande en su corazón hoy. ¿Por qué? Hizo lo que él pudo haber hecho por este municipio. Y lo que no lo logró, y lo pensó en su corazón, alcalde, tan siquiera le queda la paz de Dios, que tuvo una buena intención por todos nosotros, por todo este municipio. Dios Padre, Dios Hijo, le premie y lo bendiga. A usted y su familia, de igual manera, Dios bendiga a Chaguito, lo bendiga, lo prospere y lo saque adelante, ¿verdad? Porque no es fácil, hermano, dirigir. Bonito se oye decir soy el alcalde, soy el pastor, pero la dirección es muy exhaustiva. Pero con la ayuda de Dios, como dijo el apóstol Pablo, todo lo podemos en Cristo. Él nos fortalece. Quiero darle la bienvenida al pueblo, a la familia que hoy están acá para presenciar lo que es el traspaso del gobierno de unas autoridades a otras autoridades. Compromisos que finalizamos y compromisos que inician. Gracias por los que nos vamos y Dios bendiga a los que se quedan. Al personal de la alcaldía, quiero decirles, muchachos, gracias a ustedes también, es que hoy me puedo parar en este, al frente de nuestro pueblo, con mi frente en alto. Gracias a ese trabajo que ustedes desempeñaron durante los 5 años, los que estuvieron conmigo los 5 años, las otras personas que estuvieron desde muchos años anteriores con experiencia, y gracias a ustedes, gracias a ese equipo que sí trabajó y que sí trabajamos por el bienestar de nuestras familias. A los concejales, bancada sandinista, bancada liberal, nuestra vicealcaldesa Ángela Palma, agradecerles porque pudimos coordinar durante 5 años, 60 sesiones ordinarias, como 50 sesiones extraordinarias, y pudimos trabajar sin dificultad. Hoy, gracias a todos los que he mencionado, y por qué no agradecerle al pueblo por la comprensión, por la espera a este gobierno municipal
sacrificado por el gobierno central. Gracias, señores, por todo. Y yo, para ya finalizar, para ya terminar, vamos formalmente a hacer la entrega de la memoria de gestión. Aquí tenemos, aquí está la memoria de gestión. Tenemos traspaso municipal, aquí está reflejado en este otro documento. Y tenemos, vamos a hacer formalmente aquí en memoria, está digital, lo tenemos digital y lo tenemos impreso. Así es que vamos a pedirle a don Santiago para que venga a recibir. Muchas gracias, buenos días, pueblo. Darle gracias a Dios, en primer lugar, por tenernos reunidos aquí, con algunos con bastante emoción, lo comprendo, bastante emoción. Y eso los hace salir ahí de lo sereno que estábamos hace poco. Le doy también gracias a Dios. Y le pido que siempre me ilumine para que mis palabras no salgan palabras que insolenten la mente del pueblo. Lo otro, hermanos, no voy a hacer un discurso largo, sino solamente agradecerles a ustedes. A comprometerme a hacer buen uso de los recursos que voy a administrar como alcalde, que vayan en las direcciones que corresponde ir, como decía el pastor, compromiso atender al pueblo, a compromiso cobijarme con la bandera azul y blanca, que es el pueblo, atenderlos a la orden, agradable, con respeto, con armonía, en paz. Eso me comprometo. No se preocupen, las puertas de la alcaldía, la comunicación con ustedes va a estar completamente a la orden de ustedes. Estamos alegres en Google porque la transferencia viene buena para trabajar con este pueblo que necesita y espera beneficiarse y desarrollarse mejor. ¡Viene buenísima! Quiero que ustedes nos convirtamos en personas con paciencia, con respeto a toda aquella persona que nos rodee. Les hago el llamado. Tengámosle aprecio a quien tengamos a la par. Seamos personas de corazón, limpio de mente y limpio de corazón. Que no exista el rencor, el odio en nuestros corazones, porque eso no produce nada, produce inconformidad. Y ese es el cuidado que vamos a llevar de ahora en adelante, y que en lo personal lo he llevado, gracias a Dios, y consejos que siempre pediré a las personas que correspondan y que saben dar consejos para trabajar con el pueblo. Así que, hermano, muchas gracias. Le hago el llamado al Consejo Municipal electo, que tenemos sesión
en el salón, en el auditorio de la alcaldía, para que nos reunamos y ya procedamos a los siguientes puntos que tenemos en la agenda conforme la convocatoria que les llegó a cada uno de ustedes. Así que muchas gracias, mano a la obra, a trabajar por el pueblo. Los retos que usted tiene como nuevo alcalde de este municipio de Bulí, departamento de Segovia, ¿cómo se siente ya estar sentado y poder darle respuesta a tantas necesidades del pueblo de Bulí? Buenos días, ¿verdad? Me siento muy contento, muy alegre, satisfecho al ver la emoción.
oración del pueblo y también me siento más que contento al ver la esperanza que el pueblo tiene y ha confiado o tiene confianza en que ahora que me toca gobernar Lubulí, gobernaré de la mano con el pueblo y trabajar por el pueblo en general. Así que los retos son mejorar los servicios municipales, los servicios al pueblo, mejorarlo con la ayuda de nuestro comandante y presidente de la República, comandante Daniel Ortega, y la compañera Rosario Murillo, que tengo la fe en Dios, que nos va a apoyar de gran manera para que este pueblo siempre salga adelante en el desarrollo, en todos los aspectos sociales, económicos, morales y de todo lo que corresponde al desarrollo. En estos momentos, ¿qué cruza por las ideas de Santiago Castillo, que ya una vez constituido como alcalde de Lubulí, cuáles son sus ideas para con la juventud? Para la juventud tenemos la idea de que vamos a irlos apoyando, vamos viendo las necesidades que ellos nos vayan planteando y poniéndonos de acuerdo con ellos, de acuerdo a la facilidad que vayamos encontrando en cuanto se refiere a lo económico y social con ellos, para apoyarlos de gran manera, para no dejarlos, no descuidarlos en este periodo que vamos a gobernar. Don Santiago, ¿cuál es el mensaje que le brinda usted a esta juventud que hoy en día lo respalda muy emocionadamente? A esta juventud el mensaje es que lo que se decía en campaña, eso va para ellos, porque ellos, eso es lo que los emociona, porque la esperanza de ellos es que llegara el Frente Feminista gobernando Lubulí para que se les apoyara de gran manera a ellos. Y el mensaje es que se sientan contentos, que se sientan con confianza, que vamos a trabajar coordinado con ellos y con nuestra municipalidad. Y el respaldo que tiene Santiago Castillo con el gobierno central, con las instituciones del Estado, ¿ya han hecho coordinaciones, Santiago? Sí, ya hemos hecho coordinaciones y parte de esa, lo que produce esas coordinaciones es que nos aumentaron la transferencia municipal. Una transferencia que viene bien satisfactoria, que la duplicó. Está duplicada de lo que se estaba... tradicionalmente se le estaba dando a Lubulí. Así que con esa transferencia nosotros vamos a hacer muchas cosas que van a ir a beneficiar al pueblo de Lubulí en general. ¿El mensaje para la familia de Lubulí? El mensaje a la familia de Lubulí, que se sientan contentos, alegres, que sigan apoyando al Frente Sandinista y que vamos a honrarlos en todos los trabajos que aquí realicemos, desde la atención, de atención desde la municipalidad a todo el pueblo, una atención amable, con respeto, con amor, y que sientan confianza al venir a estas instalaciones de la Alcaldía Municipal de la Nueva Segunda, que estamos a la orden y con el mismo entusiasmo de salir adelante.